Hola, soy Leonel Alisa Noteli Correa y les doy la más cordial bienvenida a Yo Leo. En este viernes de procedimientos vamos a tratar el tema de qué es el amor según una canción y tres poemas. Pues, sin más preámbulo, comencemos. Hace unos cuantos días, un comentario de Suquito de la Rosa me preguntaba si iba a haber un una entrada a este canal en relación con el 14 de febrero. Y mi respuesta fue que sí. Pero como todo ente creador de contenidos tiene que planear, y entonces yo me cuestionaba cuál sería la mejor manera de abordar este contexto del amor, la amistad, etcétera. Sin rayar en, en los chismes, etcétera. En un primer momento pensé hablar de las grandes relaciones amorosas en la literatura, por decirlo así, o en el cine, ¿no? en, en, en la ficción. Vamos a mencionarlo de manera general. En la ficción. ¿no? Desde hablar de personajes para no intrometerme en la vida. En la vida particular de ninguna persona que haya vivido o esté viviendo. Después. Analicé y dije, bueno, podemos hacer el lado contrario, las grandes historias de amor entre escritores, escritoras, pero al estar eh, considerándolo, no sé, es decir, era muy importante el tema del amor en, en la vida real, por decirlo así, es muy importante, ¿no? Detrás de toda persona que crea obras literarias, eh, guiones, etcétera, todo este ámbito de la ficción que es nuestro objeto de estudio en este canal es muy importante. Entonces podríamos haber hablado de las grandes historias, tanto buenas como malas, no. Obviamente hubo momentos buenos para que esa pareja se haya consolidado, pero obviamente muchas de estas parejas también tuvieron malos momentos que conllevó a su separación. Pero después de de un análisis y una determinación eh, particular Escogí que la mejor manera de acercarme a este contexto del amor y la amistad sería definir primero. O sea, algo que caracteriza a este canal de YouTube, o pretende eh, caracterizarlo, es dar un contexto. Es decir, voy a hablar de un tema y primero hacer ver que nada viene de la nada, todo es producto de una tradición, de una situación particular, etcétera. Entonces, ¿qué mejor manera? que hablar de el sentimiento que rodea al amor y a la amistad, o al sentimiento de pareja y a la amistad, que hablar del amor. Obviamente, siempre que hablamos de amor, pues pensamos en, la, en el amor erótico, en el amor del denominado eros, ¿no? Siguiendo un poco la tradición y la, y la lectura de los griegos, ¿no? Que hablaban de distintos tipos de amor, dependiendo cuál fuera su intención y cuáles fueran sus elementos, ¿no? Entonces, obviamente hablar de amor, automáticamente pensamos en pareja, Etcétera, y todo lo que rodea no ese sentimiento de atracción de pasión de a veces de tristeza etcétera como lo hemos visto en anteriores videos relacionados con otros temas pero muchas veces siempre va a salir el amor entonces el amor es el gran tópico el gran leitmotiv de la historia del arte no de una u otra manera hay amor en cualquier obra no sea de manera muy explícita contándonos la historia o retratando una una historia, un personaje y demás que se ama, o bien el mismo amor que siente el artista, la artista, en el momento de estar creando su obra. Entonces, decidí, precisamente, como bien se los mencioné al principio de este video, hablar de eso. ¿Qué es el amor? Y para ello voy a recurrir a una canción y tres poemas. Inicio con la canción. Porque es algo accesible, es algo a lo que podemos acceder de manera fácil. Obviamente no voy a cantar, obviamente no, pero voy a hacer lectura de la letra de la canción, la cual nos muestra un poco, por decirlo así, el presente. Muchas veces en el, eh, hoy en día, inicios del siglo XXI, aunque ya estamos en, en la tercera década de, de, tal, de tal siglo, eh, podemos, estamos dentro, adentrándonos al tercer siglo, al ter, a la tercera década de este siglo, eh, podemos ver que este concepto del amor se, se está transformando, ¿no? Ya, ya, esta, estas grandes historias de pasión, o a veces de que uno de los dos fuera como el sujeto que, como sumiso, ¿no? Entonces, estas situaciones de sumisión, eh, de muchas veces, Dejar la dignidad por el ser amado, etcétera, se ha ido modificando al grado de que el concepto del amor en algún momento llega a ser un reproche, ¿no? Es decir, como que comienzas a reprocharle al amor todo lo que causa, ¿no? Por, por este, por esta larga tradición del amor. Entonces, para ello, voy a recurrir a un autor todavía podemos, afortunadamente, todavía tenemos la, la oportunidad de escuchar su obra, etc. Un autor que causa polémica, ¿no? Es un autor que es eh, amado u odiado, paradójicamente. Es un cantautor que genera muchos memes, que es una referencia como de lo malo y demás, aunque nadie ha hecho un análisis concienzudo de su obra, es decir, obviamente agarras la, eh, la peor letra o la peor la, 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 el peor ejemplo de su obra y de ahí te casas, ¿no? Como si su obra nada más consistiera en una composición. Como ustedes ya lo seguramente ya lo están infiriendo y como también lo he mencionado en otros videos quienes han quienes siguen este canal ya más o menos están pensando en quién a quién me refiero. Y sí, me refiero efectivamente al cantautor guatemalteco Ricardo Arjona. Quien en este disco llamado Independiente escribe oh, y canta una canción llamada El amor, ¿correcto? Y según lo que él declara muchas veces en sus presentaciones y demás, él hizo el famoso ejercicio de la hoja en blanco, ¿no? ese que también les he mencionado en muchos momentos, en donde tú puedes hablar con quien quieras, puedes hacer lo que quieras y entonces, debido a a este ejercicio tan característico de los creadores de cualquier tipo de arte o de cualquier acto comunicativo comienza a escribir este reclamo al amor no puede ser un reclamo a la vida pero enfocado en el tema del amor o haciendo una, una prosopopeya un reclamo frontal al amor y de ese reclamo y de ese ejercicio de de la hoja en blanco del lienzo en blanco por hacer la analogía con con el pintor sale la letra de esta canción que precisamente la quiero iniciar con ella como les, ha, les he comentado por esta situación de cómo podríamos leer no, en el amor no todo es grato no todo es es hermoso no todo es miel sobre hojuelas como se dice comúnmente sino también podemos hacer una, una reflexión sobre ello entonces muestra de ello es la letra de esta canción comienzo a leer El amor tiene firma de autor en las, en las causas perdidas. El amor siempre empieza soñando y termina en insomnio. Es un acto profundo de fe que huele a mentira. El amor baila al son que le toquen sea Dios o el demonio. Sea Dios o el demonio. El amor es la guerra perdida entre el sexo y la risa. Es la llave con que abres el grifo de agua en los ojos. Es el tiempo más lento del mundo cuando va deprisa. El amor se abre paso despacio, no importa el cerrojo. El amor es la arrogancia de aferrarse a lo imposible. Es buscar en otra parte lo que no encuentras. En ti. El amor es un ingrato que te eleva por un rato y te desploma porque sí. El amor es dos en uno que al, fina, que al final no son ninguno y se acostumbran a mentir. El amor es la belleza que se nutre de tristeza y al final siempre se va. El amor casi siempre es mejor cuando está en otra parte. Luce bien en novelas que venden finales perfectos. No te vayas, amor, que aunque duelas, no quiero dejarte. Si, qui si eres siempre un error, porque nunca se ven tus defectos. Puede ser que lo que juzgo sea otra cosa, no lo sé. Que a mi suerte le ha tocado el impostor, tampoco sé. El amor es un ingrato que te eleva por un rato y te desploma porque sí. El amor es dos en uno, que al final no son ninguno y se acostumbran a mentir. El amor es la belleza que se nutre de tristeza y al final siempre se va. Y no te queda decir lo que quieras, lo que quieres decir, sin hacerte saber que se, que se escupe hacia arriba. Es sentarte a mirar, pasar frente a ti, el desfile mortal del cadáver de todos tus sueños. El amor es un ingrato, que te eleva por un rato y te desploma porque sí. El amor son dos en uno y al final no son ninguno y se acostumbran a mentir. El amor es la belleza que se nutre de tristeza y al final siempre se va. Como pudieron ver en esta canción del cantautor guatemalteco Ricardo Arjona, nos muestra precisamente esta, esta crítica, por decirlo así, a la lectura prototípica del amor, ¿no? Es ese amor ideal, que todo es belleza y demás, pero que también tiene sus letras chiquitas, ¿no? Tiene los momentos amargos cuando, cuando por X o Y circunstancia termina la relación, y entonces de ahí el, el coro de la canción, ¿no? De que el amor es un ingrato, que te eleva por un rato, y te desploma porque sí. Entonces, este, esta dicotomía, este vaivén, etcétera, es lo que caracteriza también al amor, ¿no? No solamente en la vida real, sino también en el mundo de la ficción. Precisamente quise iniciar con esta canción para que vean que, como una canción compuesta y representada, o en este caso cantada, en nuestro siglo, en el siglo XXI, también es producto de una larga tradición literaria, escritural, en torno a querer definir el amor. ¿Qué es el amor? Estas dicotomías algo que critican precisamente mucho de Ricardo Arjona es que maneja mucho el oxímoro ¿no? los contrastes, el, 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 la metáfora un poco rayando en, en lo exótico, ¿no? así como de no voy a poner ejemplos de otras canciones porque este video es sobre qué es el amor, pero en esta canción de El amor vemos precisamente ¿no? ese juego de, de, de dualidades de de estos oxímoron, ¿no? Totalmente los contrastes, ¿no? Es lo que va, lo que va manejando, ¿no? Entonces está, esta dualidad, este contraste entre, entre factores y elementos, pero todo girando alrededor de un mismo propósito que era definir el amor. Entonces, en esta canción, Ricardo Arjona nos lo define como algo totalmente ambivalente, ¿no? Que es esto, esta idealización, pero también se puede contar como una, como una realidad a veces lúgubre, ¿no? Oscura, triste, etc. Como les decía, la importancia de hablar de esta canción pensada, compuesta y cantada en nuestro siglo XXI es precisamente lo que hemos referido en muchos de estos videos en este canal, que es nada viene de la nada. Todos somos producto de una tradición de manera consciente o inconsciente. Entonces, esta canción representativa, por decirlo así, del siglo XXI es producto de una tradición. Muestra de ello, son los tres poemas que les voy a leer a continuación, que son precisamente ejemplos de periodos de la historia que precisamente tocan este mismo tema. Y como que el, el, el punto de partida es contestar a la pregunta, ¿qué es el amor? El primer poema que les voy a leer es de un poeta medieval, ¿correcto? un poeta, vamos a mencionarlo, español, para que me entiendan la, la, la referencia, un poeta castellano, llamado Jorge Manrique. Jorge Manrique es un gran poeta y muy buen autor representativo de la Edad Media. Su obra más famosa son Las coplas a la muerte de su padre. Correcto. Entonces es la obra que más destacó de este autor. Pero dentro de sus composiciones encontramos precisamente un, una composición... Que tiene como epígrafe. No olviden que en estas épocas de la Edad Media, el Renacimiento, el Barroco, incluso algunos autores todavía posteriores a estas épocas no le ponían títulos a sus a sus obras. Entonces muchas veces los títulos de sus obras son el primer verso o las primeras palabras de, del verso o del, de la composición en general. O bien los editores, para facilitar el entendimiento o el acercamiento a la composición, los editores le ponían algo denominado epígrafe. Correcto. Entonces el epígrafe de esta composición es otras suyas, es decir, otras obras, estamos hablando de las obras de Jorge Manrique, otras, otras poesías, diciendo qué cosa es amor, ¿correcto? Entonces, así se intitula el, esta composición. Según esta edición, hay otras ediciones que es como definiendo el amor, definiendo qué es amor. Entonces, ustedes si quisieran leer el texto en, en alguna página o etcétera, bueno, si tienen el libro, pues obviamente el libro de la poesía de Jorge Manrique, pues lo podrán encontrar de manera más accesible. Si lo quisieran buscar en, en alguna página de internet o algo así, podrían poner, ¿no? ¿Qué es, eh, ¿Qué es Amor, Jorge Manrique? Y van a encontrar esta composición. ¿Qué dice? Es amor. Fuerza tan fuerte que fuerza toda razón, una fuerza de tal suerte que todo el seso convierte en su fuerza y afición, una porfía forzosa que no se puede vencer, cuya fuerza porfiosa hacemos más poderosa queriéndonos defender. Es placer en que hay dolores, dolor en que hay alegría, un pesar en que hay dulzores, un esfuerzo en que hay temores, temor en que hay osadía, un placer en que hay enojos, una gloria en que hay pasión, una fe en que hay antojos, Fuerza que hacen los ojos al seso y al corazón. Es una, ca es una catividad sin parecer las prisiones, un robo de libertad, un forzar de voluntad donde no valen razones. Una sospecha celosa causada por el querer, una rabia deseosa que no sabe qué es la cosa. Que desea tanto ver. Es un modo de locura, con las mudanzas que hace. Una vez pone tristura, otra vez causa holgura, como lo quiere y le place. Un deseo que al ausente trabaja, pena y fatiga. Un recelo que al presente hace callar lo que siente. Teniendo pena que diga. Todas estas propiedades tiene el verdadero amor, el falso, mil falsedades, mil mentiras, mil maldades, como fingido traidor. El toque para tocar, ¿cuál amor es bien forjado? ¿Es sufrir el desamar? que no puede comportar el falso sobredorado. Como pudieron ver, esta composición es muy similar, aunque ustedes no lo crean, con una canción del siglo XXI. Es esta dicotomía de el amor es esta fuerza que te quita el seso, que se apodera de tu corazón, que se apodera de tu voluntad, que te quita la voluntad, etc. Entonces, para que vean cómo una canción del siglo XXI proviene de una tradición, ¿correcto? Estamos hablando de un autor medieval y obviamente esta composición... No se le ocurrió a Jorge Manrique por primera vez hablar de esta dicotomía de, del amor, esta, esta eterna incertidumbre que implica el amor. Obviamente viene de una tradición, que podemos mencionar a, a los latinos, podemos mencionar a los mismos griegos, todas esas, todas esas civilizaciones, todas esas corrientes, todas esas percepciones que hemos mencionado en los lunes de literatura están detrás de esta composición y también de, a, detrás de la composición de Ricardo Arjona. Muestra de ello es el siguiente poema que les voy a leer, que es de un autor barroco, es decir, siglos después de Jorge Manrique y muchos siglos antes de Ricardo Arjona. ¿A quién me refiero? Me estoy refiriendo al también autor español, Francisco de Quevedo correcto. Francisco de Quevedo dentro de su obra, de su obra, de su obra lírica, que es extensísima, muestra de ello es que vean, vean qué tan extensa es la obra, la obra, eh, la obra de, de Francisco de Quevedo dentro de sus poemas, que como también lo hablamos en su debido momento en relación con el barroco, pues toca todos los temas. Y obviamente uno de los temas, una de las temáticas, uno de los leitmotiv de su composición lírica es el amor. Y dentro de toda esta gama de poemas amorosos, hay uno en el cual define que es el amor. Esta composición a su vez está inspirada, por decirlo de esta manera, en una composición de un poeta apellidado Camoes. Un poeta portugués, que precisamente escribe algo muy similar, solamente que en portugués, como lo pueden inferir. Entonces, de esta composición, escrita también más o menos en, esta, en estas mismas épocas, de finales del siglo XVI, principios del siglo XVII, este autor portugués, Camoes, escribe esta composición de Definiendo el Amor, y en este concepto del inventio y demás que caracterizaba a la época, Francisco de Quevedo retoma esa composición, la adapta a su idioma y la adapta a su estilo por decirlo de alguna manera. Y entonces, esta composición, como les mencionaba, no tiene un título tal cual, pero los editores le pusieron como epígrafe Soneto amoroso definiendo el amor. Como ven, es muy similar a lo que ocurre con Jorge Manrique, ¿no? Es decir, están hablando de qué cosa es amor, definiendo el amor, definiendo a amor, etcétera. Entonces, vamos a ver qué nos dice Francisco de Quevedo sobre qué es el amor. Comienzo. Es hielo abrazador, es fuego helado, es herida que duele y no se siente, es un soñado bien, un mal presente, es un breve descanso, muy cansado, es un descuido, que nos da cuidado. Un cobarde, con nombre de valiente. Un andar solitario entre la gente. Un amar solamente, ser amado. Es una libertad encarcelada. Que dura hasta el postrero parasismo. Enfermedad que crece si es curada. Este, es el niño amor. Este es su abismo. Mirad cuál amistad tendrá con nada el que en todo es contrario de sí mismo. Como pueden ver, otra vez estamos frente a una composición en la cual se nos dice este contraste del amor. Esta dicotomía, esta dualidad positiva y negativa que caracteriza al amor. Cuando se está enamorado, todo es maravilloso, te desvives por la otra persona, eh, te olvidas de ti para entregarte a la otra persona, a pesar de que se corra el riesgo de que si ese amor termina, tú te quedes vacío, puesto que te entregaste en cuerpo y alma, como se decía y un poco al en los tópicos neoplatónicos, etcétera, pues te entregas en cuerpo y alma, te desbordas por la otra persona. ¿Qué pasa cuando esa relación termina? Te quedas vacío. De ahí el concepto de muerto en vida, etcétera. Es eso, esa es tanta tu pasión por lo que sea. Ahorita estamos hablando de relaciones interpersonales, pero puede ser una pasión por algo, por, por alguien no en el sentido erótico, de pareja, etcétera, pero te desvives por eso. Y de repente se termina por X o Y circunstancia, y entonces toda esa entrega se torna vacío. Entonces, este fuego, helado, es, es hielo abrasador, ¿no? Es, 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 estos, estos contrastes to totalmente, ¿no? Entonces es, es un hielo abrazador. ¿no? El amor es frío, es calculador y demás, pero te abraza, ¿no? Es, y, y abrazar con S, como lo pudieron leer, no con Z de abrazar, sino abrazar de dar brasas, de, de quemar, ¿no? Es es fuego helado, ¿no? Y entonces es otra vez el contraste, ¿no? Esta pasión y demás te vuelve a veces es helado, te deja pasmado, te deja frío, tal vez no con la persona amada, pero sí con los demás. Entonces, toda esa situación como lo dice en el último verso, ¿no? ir contrario a sí mismo. Uno siempre busca su bienestar y a veces el amor es ir a contracorriente. Sabes que tarde o temprano el amor te puede causar una gran herida. Uno no lo quiere, uno no lo espera, uno no hace nada para que ello pase, pero pasa, ¿correcto? Y entonces te desilusionas de todo y de todos, y entonces es algo, es algo como que digno de, de reflexionar. O sea, ¿quién en su sano juicio se iría en, en, en miras del amor sabiendo que el amor tal vez, no lo sé, no, cada quien va a hablar de la feria como le va, tal vez tiene fecha de caducidad? Y entonces si sabes que eso va a pasar, ¿Para qué vas? Si tú estás buscando algo eterno, tu, tu idealización es estabilidad, felicidad y demás. ¿Para qué? Obviamente las parejas que han trascendido, de las que también les podía haber hablado en este video especial con motivo del día del amor y la amistad, se podía hablar de las grandes parejas que sí cumplieron esa promesa de, de amarse de para siempre, el estar con, con la otra persona en todo momento podrían decir, pues sí, sí se puede, ¿no? Y entonces precisamente esos esas excepciones, por llamarles así esas excepciones a la regla, pues a veces te inspiran, te motivan a decir, yo puedo ser uno más de ellos. Pero, como hemos visto en estas tres composiciones, una actual, una contemporánea, una medieval y una renacentista, bueno, una barroca, más que renacentista, una barroca, ya vimos que, mmm, que el amor es algo que desde tiempos inmemoriales, tiene ese contraste, ese dar y tomar, ese brindarte, pero al mismo tiempo arrancarte, ¿no? Entonces, como dice el, el coro de la canción de Ricardo Arjona, ¿no? Es un ingrato que te eleva por un rato y te desploma porque sí. Y por último, para cerrar este video, vamos a acercarnos, vamos a recorrer varias, vari, varios siglos, estamos hablando del siglo XVII con Francisco de Quevedo, vamos a recorrer... Tres siglos más, y vamos a postrarnos, por decirlo así, y vamos a estacionarnos en el siglo XX, en el siglo pasado, mitad del siglo XX, es decir, hace unos cuantos ayeres, ¿no? Unos 70 años, más o menos, 70, 80 años, y nos vamos a posicionar con un poeta mexicano, un poeta del cual también he dado lectura algunas de sus composiciones en un viernes de procedimientos con motivo del Día de Muertos que se celebra de gran manera aquí en México, principalmente, con esta visión de, de, del sincretismo entre la cultura española y las culturas originarias que tuvieron lugar en, este, en estas tierras que hoy conocemos como el continente americano. Este poeta mexicano, perteneciente a la generación de los contemporáneos, escribió un poema. Entonces, ¿a quién me estoy refiriendo? Me estoy refiriendo al gran poeta Javier Villaurrutia. Javier Villaurrutia, precisamente dentro de todas sus composiciones, no solamente hablaba de la muerte y demás, tal vez atinándole un poco a su a su trágico deceso de manera joven, ¿no? producto de una enfermedad, y etcétera. Entonces, la enfermedad lo siguió y demás, pues podrían, podría hacernos entender por qué todo el tiempo tocaba el tema de, de la muerte en sus, obras, en, en sus obras teatrales y en sus obras líricas. Pero dentro. De sus composiciones líricas tenemos varios poemas que tocan el tema del amor, ¿correcto? Y uno de esos poemas, este sí tiene título porque ya las épocas habían cambiado, a pesar de que él también era un gran seguidor y conocedor de de, de la obra de Sor Juana Inés de la Cruz principalmente, etcétera, pero bueno, en esta en este caso no, no no tenemos un un editor que nos diga un epígrafe, sino en este caso sí tenemos la determinación de del autor que nos dice en un poema que se intitula Amor conduce noy ad una morte, ¿correcto? Repito el título, Amor conduce noi ad una morte, ¿correcto? Así intitula esta composición. ¿Qué dice? Amar es una angustia, una pregunta, una suspensa y luminosa duda. Es un querer saber todo lo tuyo y a la vez un temor de al fin saberlo. Amar es reconstruir cuando te alejas tus pasos, tus silencios, tus palabras y pretender seguir tu pensamiento cuando a mi lado, al fin inmóvil, callas. Amar es una cólera secreta, una helada y diabólica soberbia. Amar es no dormir cuando en mi lecho sueñas entre mis brazos que te ciñen y odiar el sueño en que, bajo tu frente, acaso en otros brazos te abandonas. Amar es escuchar sobre tu pecho hasta colmar la oreja codiciosa, el rumor de tu sangre y la marca la de tu respiración acompasada. Amar es absorber tu joven sabia y juntar nuestras bocas en un cauce, hasta que de la brisa de tu aliento se impregnen para siempre mis entrañas. Amar es una envidia verde y muda, una sutil y lúcida avaricia. Amar es provocar el dulce instante en que tu piel busca mi piel despierta, saciar a un tiempo la avidez nocturna, y morir otra vez la misma muerte provisional, desgarradora, oscura. Amar es una sed, la de la llaga que arde sin consumirse ni cerrarse, y el hambre de una boca atormentada que pide más y más y no se sacia. Amar es una insólita lujuria y una gula voraz. Siempre desierta. Pero amar es también cerrar los ojos, dejar que el sueño invada a nuestro cuerpo como un río de olvido y de tinieblas y navegar sin rumbo a la deriva. Porque amar es, al fin, una indolencia. Como ven, estas cuatro composiciones, es decir, una canción y tres poemas, nos muestran que el amor es una, una eterna incertidumbre, un eterno ir y venir, ¿correcto? Es el devenir de la vida, ¿correcto? Este amor es, como les digo, es el, el, el jugártela el todo por el todo. Puede ser el máximo momento de esplendor de tu vida, o puede ser el gran dador de tristeza, incertidumbre existencial, de, de desesperación, de desilusión, etcétera. ¿Vale la pena arriesgarse y meterse a, este, a esta rueda de la fortuna, donde puedes estar arriba, puedes estar en medio, puedes estar abajo? No lo sé no lo sé eso creo que es decisión de cada quien pero espero que estas cuatro composiciones insisto una canción y tres poemas les primero les hayan gustado no les hayan gustado aquí no puedo aplicar mi palabra de siempre de, y espero sobre todo haya sido de su utilidad porque en realidad no en realidad este este video es un especial para reflexionar sobre eh, qué es el amor y, y usar los lo, las disciplinas que, que son las principales en este canal de YouTube que es la, la ficción las letras, etcétera, ¿no? ya sean letras literarias o letras comunicativas, ¿no? entonces la letra de una canción pues de, entra precisamente en, en este contexto del de ámbito escritural, entonces por lo tanto espero que estas cuatro composiciones les hayan gustado y también les hayan hecho cuestionarse ¿no? les hayan hecho cuestionarse ¿Qué es el amor para ustedes? Eh, esto que les preguntaba, vale la pena, no vale la pena adentrarse a este, a esta rueda de la fortuna, ¿no? Pero bueno, insisto, espero que la lectura de estas cuatro composiciones hayan sido de su gusto. Y ahora sí, antes de despedirme, como siempre, les hago la cordial invitación a que se suscriban al canal, a que compartan este o cualquiera de los otros videos en sus redes sociales, que recomienden con sus contactos este canal, que comenten sobre todo, ¿no? Que comenten como les digo este especial nació sí ya tenía un poco la idea, pero el eh, de suquito de, de la rosa que me me preguntó y en consecuencia pues es una motivación extra para sí hacer eh, el especial correspondiente al 14 de febrero. Entonces, comenten, comenten qué les parecieron estas cuatro composiciones, cómo, qué les parece que a lo largo de cuatro épocas distintas, dígase, la Edad Media, el Barroco, el Siglo XX, que podríamos tomarlo así como entre época de vanguardias y demás, que era la, la generación de los contemporáneos que representa Javier Villorrutia, y esta, y la canción de Ricardo Arjona, que podría representar un poco finales de los, del siglo XX, principios de los, del siglo XXI. Que, que, que estas coincidencias y demás, ¿qué les pareció Esta, estas lecturas? ¿Qué ¿Qué textos conocen ustedes? ¿Qué composiciones líricas o textos de, de, de reflexión, de ensayos, novelas, etcétera? Conocen ustedes que analicen y reflexionen sobre qué es el amor y en consecuencia podrían recomendarme y recomendar a las personas que lean su comentario. ¿no? A su vez, pues también podemos aprovechar la sección de comentarios para que me sugieran temas, autores, perspectivas y como siempre les digo, todo aquello que abone a este proyecto. A su vez, también les extiendo la invitación para que me sigan en mis distintas redes sociales, dígase Facebook, Twitter e Instagram, en donde también lo podemos usar como una plataforma para que me hagan sus comentarios, sus observaciones, sus sugerencias y todo aquello que le abone a este proyecto. Pues bien, ahora sí, sin nada más que agregar, les agradezco su amorosa presencia y les digo, estamos en comunicación hasta siempre.